¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Estamos acá iniciando este capítulo de Ataque Directo Tercera División. Ya comenzando, obviamente, una nueva semana para nosotros. Tras una semana de bastante información, tuvimos hartas cosas que conversar, harto que hablar, harto que se nos dio una vuelta a todo lo que habíamos dicho, incluso a todo lo que habíamos conversado y avisado anteriormente. Así que hoy hay harto que debatir, así que ya voy saludando y agradeciendo a la gente que está sintonizando el programa. Recordarle que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Ataque Directo Radio, ya sea en Instagram, Facebook o Twitter. Y también seguir a la radio, nuestra casa oficial, Tu Zona X, arroba Tu Zona X, en Instagram, Facebook y Twitter. Y por acá es donde estamos haciendo la transmisión de forma online. Saludo a mi colega, a mi panelista ahí, que no me ha fallado, solamente desde que se enfermó estuvo ausente de un par de partidos, pero ya está totalmente recuperado. Un poquito que me lo pilla la tecnología, pero está presente, que es lo importante. ¿Cómo está Alexis González? Bien, bien, Mauricio, sí, aquí tratando de hacer conexión con los distintos dispositivos que tenía ahí haciendo malabares, pero ya estamos. Sí, pude conectarme. Eso es lo importante, que va a estar presente ahí. Logró la conexión, costó, pero ya estamos sacando esto adelante. Saludamos también a los panelistas que lamentablemente no han podido estar. Me imagino que la gente lo extraña. Le mandamos saludos a Nico, a Gonzalo, al profe Tulio, a Poeta, que me imagino que en algún momento también se van a unir a la conexión. Para el día de hoy trajimos a una persona que refleja lo que es el esfuerzo en una división que no es solo trampolín para los jugadores, sino que también es trampolín para aquellos profesores profesionales que trabajan de buena forma. En las redes sociales se llevó muy buenos comentarios de sus colegas, quienes estuvieron con él. Y bueno, es un conocedor innato de lo que está pasando en la actualidad también del fútbol nacional y de la tercera división. Así que pido ahí a mi coordinador de piso un aplauso para el profesor Claudio Cártenes, que nos acompaña para analizar el capítulo del día de hoy. ¿Cómo está, profe? Hola Mauricio, muchas gracias por la invitación. Sí, la verdad es que bien, grata conversación vamos a tener seguramente hablando de fútbol y para mí sorpresa cuando vi este programa por primera vez, vi tu faceta de conductor y la verdad es que me sorprendió bastante porque bastante bien, así que felicitarlas también por la iniciativa que tienen de promover el fútbol a través de estos medios digitales. Así es importante, bueno, darle vitrina. Nosotros también nos hemos ido puliendo, todos llegamos acá como inexpertos. De hecho, casi nadie tiene como oficio ser locutor o el tema de la comunicación. Pero lo bueno es que conocemos y estamos inmersos en la división. Cuéntenos un poquito, profe, usted cómo ha estado en lo personal, su familia, con todo esto de la pandemia. Bien, complicado llevando este proceso como todo, supongo, es difícil pasar de tener absolutas libertades a tener que estar confinado y con algunas restricciones, pero obviamente por el bien común, tratando de mantenerme activo, entrenando un poco, estudiando mucho, trabajando harto también vía videoconferencia. Actualmente estoy trabajando en dos universidades, haciendo clases, la verdad es que es algo que me gusta bastante también, así que con eso me he podido mantener activo y cuidando a los míos también dentro de este confinamiento que es bastante complejo para todos. Eso, bueno, es lo importante, seguir cuidándose, seguir entre comillas activo y haciendo caso a lo que dicen las autoridades, que es lo primordial en aspectos de salud. De hecho, bueno, lo estábamos comentando un poquito fuera de cámaras, ¿quién fue el invitado la semana pasada? Recordarle a la gente que estuvo el doctor José Miguel Núñez, el encargado de la Comisión Sanitaria de Tercera División ANFA, el cual en un principio, y le explicamos a la gente, habían unos protocolos entregados a los equipos para ver los procedimientos de entrenamiento y todo esto. En exclusiva la semana pasada él nos indicó que ya no eran protocolos, sino que estos pasaban a ser manuales de procedimiento, en el cual se estaba evaluando la vuelta a los entrenamientos, el reintegro a un posible torneo, nos dio sus puntos de vista y nos explicó a grandes rasgos cómo debería ser todo esto en caso de que funcionara un posible torneo. Para explicarle a la gente y hacerle un pequeño resumen, esto iría en tres fases básicas, entre comillas. La primera fase sería un chequeo y un testeo de una cantidad de 30 jugadores por equipos habilitados. Da lo mismo si el equipo inscribió 50 o 60, son solo 30 jugadores los que estarían habilitados por equipo, en los cuales todos tienen que llevar un registro de un test rápido o test que el club tenga las condiciones para llevar el control.
El encargado de cada equipo de sanidad tiene que mandar los datos para ir viendo y tener todo estructurado para tener, como decía el doctor, un universo de los jugadores que iban a participar. Luego venía la segunda fase, y entre comillas, la transición de la primera a la segunda, que era la vuelta a los entrenamientos con grupos de 6 jugadores aproximadamente, en donde se comenzaba con la condición física, la vuelta, el conocimiento después de tanto tiempo. Luego vendría la fase 2, que se dividiría en A y B. La fase 2A vendría siendo una fase de entrenamiento donde el grupo, entre comillas, aumentaba a 15 aproximadamente, para aumentar un poquito la carga física, pero sin actividades de oposición, ni de roce, ni mayor tema. Luego venía la 2B, donde la misma cantidad de jugadores, aproximadamente 15, podían ya realizar entrenamiento con oposición, con un poco más de roce, para luego pasar a la tercera fase, la cual iba a ser la fase ya de campo completo, con roce, con realidad de fútbol, y esto iba a durar aproximadamente un mes o 5 semanas, es lo que se manejaba entre comillas. Todo esto va a ir de la mano de lo que haga la primera división, o sea, cuando la primera división ya pase todas estas fases y se esté jugando entre comillas el campeonato, ANFA decidiría ver cómo resultó para aprendizaje, ver cómo sería todo este proceso. ¿Qué opina usted, profe, de cómo se está manejando esto del manual de procedimiento? Es bajo la misma lógica que se ha implementado en todos los otros países y también acá en el fútbol profesional. Lo que a mí me cuesta entender un poco es por qué hay que esperar, en el caso de la categoría estamos hablando, a que veamos cómo resulta en primera división y después ver cómo resulta en las demás categorías. Yo creo que si están claros los protocolos y hay un real convencimiento de que están haciendo bien las cosas, bueno, hay que partir. No depender de otras categorías porque las asociaciones son diferentes y darle hacia adelante. O sea, ¿por qué tenemos que esperar siempre el actuar o este juego del monito mayor de ver cómo sale allá para que podamos replicarlo acá? Esa lógica no la entiendo un poco. Ahora, yendo estrictamente al protocolo, me parece que es lo más coherente. Me parece que está metodológicamente planificado, así que debiera resultar como ha resultado en todas partes. Alexis, me imagino que tú también tienes datos que se me hayan arrancado por ahí y que me comentes si es que sabes de algún movimiento en ANFA respecto a este manual de procedimientos que podría incluso mermar la participación de algunos equipos que ya habían confirmado, por ejemplo. A ver, noticia recién. Hoy día hay reunión por parte de la Comisión Sanitaria con todos los equipos de tercera división. Recordamos que la semana pasada debía haber quedado la llegada a los clubes de este nuevo manual de procedimiento. Entonces, hoy día se va a revisar por parte de la Comisión Sanitaria algunas dudas que los equipos tengan y también esperar de esta reunión los equipos que realmente le tomen el peso a lo riguroso que es este manual y puedan dar la opción con mayor conciencia y conocimiento por parte del cuerpo médico de la comisión para decir sí o no participan. Entonces, habría una segunda instancia de que los equipos den por confirmado su participación previo a la revisión de este manual. Yo quiero preguntarle al profe Claudio, retomar al capítulo pasado, una frase muy importante del doctor José Miguel que indicaba, el campeón de un posible torneo de tercera división A y B no iba a ser el que jugara mejor, sino el que tuviera las mayores condiciones como institución para presentar un buen proyecto como equipo en un campeonato COVID. ¿Qué opina usted de eso y de cómo sería un posible torneo en caso de que se llegara a jugar? Si lo vemos desde ese punto de vista, tiene cierta lógica, porque obviamente un club con una estructura logística un poco más desarrollada debiera tener también más desarrollado todo el resto de lo que viene abajo, digamos, estructura, no solamente infraestructura, sino que también recursos humanos, sino que también logística de desplazamiento, logística para poder alojarse en algunos lugares. Obviamente el club que tenga esas condiciones debería, ¿ya?, sacar una ventaja por sobre el resto, y bajo esa lógica creo que tiene razón, pero en el fútbol nunca hay nada asegurado, entonces quizá un poco aventurado hacer esa afirmación, pero de todas formas tiene cierta lógica y en cierta parte o en alguna medida comparto esa opinión también.
Y otra de las frases que también marcó la entrevista fue que él pedía a los dirigentes, puntualmente, que eran los que tomaban la decisión final de si su club participaba o no, que fuera tomada con la mayor conciencia, incluso de corazón, porque se estaba poniendo en riesgo aún la salud de aquellos jugadores o gente que participaba. ¿Cómo has visto eso, Alexis? ¿Crees que haya una baja notoria nuevamente en los clubes que deciden no participar? A ver, hay que ser enfático en que este manual de procedimiento es bastante riguroso. Teníamos el cálculo o la cifra de que en la tercera A habían 15 equipos que estaban dispuestos a jugar y en la tercera B ya habían 14 equipos que no iban a jugar. O sea, es un dato importante porque obviamente, como lo dice el profe también, por un tema de recursos, logísticas, la tercera A estaría un poquito más preparada que la tercera B. Incluso tomando en cuenta lo que siempre hemos dicho, que hay muchos equipos municipales, en donde, por ejemplo, el caso la semana pasada, Don Boris nos comentaba que Pirque decidía no participar por un tema netamente de estadio, porque el estadio recién ellos lo podían habilitar en octubre y aún era incierto si se lo habilitaban o no. Entonces, hay muchos temas que obviamente sabremos después de la reunión, posteriormente, qué va a pasar, quiénes participan, si se participa o no. Recordar que todo esto es especulación, entre comillas. Se está trabajando, pero aún no se sabe si se va a jugar o no. Quiero mandarle saludos a la gente, bueno, que comentó en las redes sociales nuestra publicación, al profe Claudio Quintiliani, al profe Mauro, al mismo profe Andrés González, que pone: saludos a Claudio, un grande de la condición física en el fútbol, un crack. Un gran abrazo, Andrés, también, gran amigo. Tuvimos la posibilidad de trabajar juntos en San Joaquín y la verdad es que es la mejor relación hasta el día de hoy. Eso, bueno, un gran abrazo y saludarlo también porque sé que está viendo el programa y sé que es un seguidor habitual. Y el profe siempre, de hecho, bueno, el profe fue el que me envió su contacto, así que le estoy agradecido ahí por la gestión. Le mandamos saludos también a Víctor de T. Toledo. Saludos a Claudio, muy buen profesional y persona. Todo el éxito para él. Excelente programa, muchachos. También, gran profesional, lo conocí en Arica, él es de Santiago, pero tuve la suerte de conocerlo allá. Él estaba trabajando con la categoría juvenil, nosotros en el primer equipo, y tuvimos muy buena relación con él, nos ayudó bastante también. Y ahora veo que está a cargo de Macul, un lindo proyecto, ojalá que le vaya bastante bien. Capacidad tiene de sobra, así que también la mayor de la suerte y la mejor vibra para él. Le mandamos también saludos a Francisco Cruzaba, que deja su apoyo para equipo de primera división. Recordad que nosotros somos los de tercera división. Y una colega de nosotros que estuvo ayer en el programa de Ataque Directo Femenino, Carlita Ravera Key. Saludos, profesor. Me hizo clases en la universidad. Recuerdo mis primeros pasos en mi desarrollo profesional. Un abrazo y todo el éxito. Ah, dale, muchas gracias también. Gracias a todos por el apoyo, a todos los que están siguiendo el programa también. Y la verdad es que, vuelvo a repetir, es un programa que tiene mucha llegada. A mí me sorprendió porque Andrés algo me comentó y cuando tuve la posibilidad de ver, vi que lo estaban haciendo con mucho profesionalismo, con mucha seriedad, bastante bien hecho el programa. Entonces, también felicitarlo a ustedes por la gestión. Agradecemos, profe, y bueno, que también se haya dado el tiempo para estar con nosotros. Y bueno, ya lo habíamos adelantado un poquito, que nos iba a comentar sobre su vasta experiencia en la división, porque usted lleva bastante tiempo de participación en lo que fue tercera división, no hace estos últimos años, pero sí tuvo un recorrido por varios equipos. Que nos puede hacer un resumen y comentar cómo ha visto esta evolución también de la tercera división a su largo pasar de los equipos. Sí, mira, yo me integro en la tercera división del año 2010, son 60 años, 10 años atrás, y la verdad es que también tuve la posibilidad de pasar por diversos formatos de competencia, por diversos clubes, con distintas realidades. Y Martín Quilicura, en la antigua Deportes Quilicura ya no existe, pero un club que había recién ascendido de la tercera B a la tercera A, y ese año, 2010, éramos unos conocedores recientes de la categoría de tercera A, y la verdad es que había diferencias significativas en ese momento. Era un formato de dos grupos, zona norte, zona sur, clasificaban a un cuadrangular final. Y después, mi segunda experiencia, que fue nuevamente en el mismo club, 2 años más tarde, el 2012, cambia el formato debido a la aparición de la categoría de la segunda división profesional.
donde ambas categorías eran en paralelo, no había una por sobre otra, y el campeón de cada categoría jugaba una final para subir a primera vez. A mi juicio, ese fue el mejor año de la tercera división, porque pasó algo que yo creo que muchos vamos a coincidir con esto, en que para estar en igualdad de condiciones con la segunda profesional, se aumentó el límite de edad. En un comienzo era sub-23 y después, para estar en igualdad de condiciones con la segunda, se amplía el cupo a sub-25 más cuatro incorporaciones libres de edad. O sea, tú tenías cuatro jugadores que podían ser hasta 36, 38, y el resto todos sub-25. Y yo creo que eso le dio una fuerza increíble a la tercera ese año porque se vieron grandes partidos, grandes jugadores. Sin ir más lejos, nosotros en ese año en Quilicura tuvimos jugadores como el Galleta Suazo, que había jugado en la U, Coranda, que había jugado en Calera, Rodolfo Beltrán, que había jugado en Santiago Morning. Tuvimos grandes jugadores y salieron muchos jugadores de ahí también al fútbol profesional. Y te voy a mencionar dos que tuve solamente en ese equipo, que fue Felipe Báez, que hasta el año pasado estuvo en Cobreloa, este año está en Temuco, Alexis Alarcón, que estuvo en Melipilla. Entonces hubo mucho tiraje a la chimenea, lo que por paradoja intenta hacer la tercera, poniendo esa restricción sub-23, se logró ese año cuando se aumentó el margen de edad. Otros clubes se reforzaron, pero con grandes jugadores. Estoy hablando, San Antonio tuvo a Marcelo Corrales, estuvo Alonso Zúñiga, estuvo en Colo-Colo, en la Universidad de Chile. Bueno, y grandes jugadores. De ese mismo San Antonio salió John Agüero, que después estuvo en San Marcos de Arica, estuvo en otros clubes más profesionales. La verdad es que fue un año muy lindo, muy competitivo, de estadios llenos, de muy buen nivel futbolístico. Y yo creo que le haría bastante bien a la tercera volver a eso, a esa política de aumentar el margen de edad. Y después de ir hacia adelante, ya estuve en San Joaquín y Municipal Santiago, Ferroviario, esos tres clubes donde el campeonato ya era como lo conocemos hoy en día, sub-23. La verdad es que me fue bastante bien en los tres clubes, tengo la suerte de poder decir eso. Con San Joaquín me faltó un punto para poder subir a segunda profesional, 2 años consecutivos. 2015-2016 peleamos el ascenso, nos quedamos a un punto. La verdad es que fue un poco frustrante, pero bueno, el fútbol está hecho de esto. Después me toca Ferro, hicimos una muy linda campaña, muy lindo proceso que lamentablemente quedó inconcluso. Y después llego a Municipal Santiago, también bajo muy buenas condiciones, con muy buenos profesionales, trabajando con Luis Pérez Franco, gran profesional, con Andrés Romero, hoy en día en la selección chilena, gran profesional. La verdad es que lindas personas me ha dejado este camino por la tercera división. Alexis, no sé si tiene alguna pregunta de, bueno, todo lo que nos comentó el profe. Yo ya tengo una preparada por ahí. Básicamente, relacionado con el tema de la infraestructura de los equipos de tercera división, usted que conoce, ¿cree que los equipos de tercera división tienen la infraestructura para sobrellevar este manual que es tan riguroso para poder volver al fútbol en tercera A? Mira, si soy honesto, en la generalidad, no. La mayoría de los clubes no la tienen. Son muy pocos los clubes que intentan siempre ir un paso más adelante, muy pocos, ¿eh? Pero bajo esto hay una gran oportunidad de que los clubes, por esta pandemia, por esta necesidad de entrar rápido a la competencia, se profesionalicen un poco más en ese ámbito, que generen algunos espacios, alguna estructura, que genere los recursos, que genere la instancia ya de poder profesionalizar esto con cuerpos médicos, con kinesiólogos, con distintas áreas que puedan abarcar todos esos espacios que hacían a los clubes aún más amateur. Ya, hoy en día la idea es tratar de salir de a poco de este amateurismo en cuanto a la dinámica de funcionamiento, y mientras más áreas se abarquen, mejor. Yo me pregunto y te diría, no los veo todos preparados, pero sí veo una gran oportunidad para que puedan prepararse y puedan crecer como institución. Y es importante eso porque muchos clubes obviamente tienen que tener en cuenta todos estos protocolos, como lo hemos anunciado, perdón, los manuales, para mejorar. Y incluso lo hemos dicho, un campeonato que fuera de pandemia, y el mismo profe lo ha comentado también, y otras personas lo han dicho, no era el mejor, entre comillas, porque no ponían el 100%. Funcionaban ahí con la... Y hay muchos que funcionan con la ley del mínimo esfuerzo.
pero esta sería una oportunidad para que nos diéramos cuenta que sí hay muchas cosas que mejorar y no solo hay que pedirle a ANFA que nos entregue, sino que como club dedicarnos al 100, tener las mejores condiciones para los jugadores, para generar un buen proyecto y no solo participar porque nos va a dar un nombre y al otro año no participamos. Hay muchas cosas que tienen que seguir mejorando tanto de ANFA, pero también los clubes que ingresan con un proyecto de serio, con buenas condiciones y que lo que prometen al jugador y cuerpo técnico sea real lo que van a mostrar para el año. Quiero mandar saludos también al profe Jorge Díaz, que le manda felicitaciones para Claudio Cártenes, un muy buen preparador físico y muy buenas personas. Saludos. Sí, Jorge, tuve la oportunidad de trabajar con él también en Ferro. Una persona que se sacrifica, pero hasta la última gota, desde lo personal, lo familiar, en pos del trabajo. En ese momento fue Ferro y la verdad es que eso se ve poco, así que le mando un gran abrazo, un gran saludo y espero que esté bien con esta pandemia que nos afecta a todos. Así es. Bueno, profe, usted había comentado un par de cositas y con el tema de la edad y al final es algo que yo hago campaña constantemente. Y por ejemplo, bueno, uno ve a nivel mundial casos como el de esta semana, Jamie Vardy, que sale con 32 años, consigue su primera bota de oro en la Premier League. El caso de Papu Gómez, que también con 30 años está, entre comillas, en su mejor momento, llegando a los 100 goles, liderando un Atalanta. Y así un sinfín de casos de jugadores que incluso pasados los 30 están en su mejor momento explotando y sobre todo vinculado también a cómo se están preparando físicamente hoy en día los jugadores. Usted ya nos daba su punto de vista, pero me decía anteriormente que tenía también unas aristas para comentar de por qué se tenía que, en su visión, ampliar el cupo de edad en este momento para cambiarle el formato a la tercera división y por ahí mejorarla. Sí, o sea, básicamente es un poco lo que venimos hablando, pero para hacer algo más técnico. Yendo a los casos puntuales de Jimmy Vardy, Papu Gómez, en Chile no hubiesen podido seguir jugando. Y mira qué calidad de jugar hubiésemos perdido. Y así te aseguro que debe pasar mucho. No entiendo la lógica de la restricción de edad. La verdad es que no la comprendo. He escuchado por ahí a Buena Martina, a Gerardo, decir que es un poco para proteger a los clubes. Pero no veo, primero que todo, por qué ANFA, como un organismo regulador, intente ellos proteger a los clubes. Eso es un poco restringirle la libertad a los clubes de poder elegir. De poder elegir qué jugadores son los que van a querer, qué jugadores son los que necesita contratar, y no veo por dónde los pueda proteger, la verdad. Y la segunda razón es que tampoco veo motivo alguno para colocar un límite de edad. Si bien en un comienzo fue para darle tiraje a la chimenea, como yo te decía, el año que más tiraje a la chimenea se le dio fue cuando se aumentó de sub 23 a sub 25 y con 4 cupos libres. Los jugadores te pueden nombrar mucho. De otros clubes, a ver, Talagante tenía a Víctor Cisterna, hoy en día en Cobreloa, ex Calera, ex Puerto Montt, que pasó por el fútbol profesional, el mismo Torres Barca, el mismo Toco Menense, estoy hablando solamente de un club, y así muchos otros. Entonces no veo la razón por la que haya que colocar un límite de edad y dejar al jugador a la deriva. Es cierto que el jugador muchas veces explota tarde, y la verdad es que sí, puede pasar. Como puede que explote muy temprano. Entonces, ¿por qué mejor no abarcar todos los rangos etarios para disminuir el margen de error, disminuir la fuga de posibles talentos que exploten más tarde? Y eso potenciaría mucho más a la división. Sigo pensando y la verdad es que no le encuentro mayor lógica. Ojalá que cambie, ojalá que se amplíe el criterio, ojalá que se abogue por la libertad hacia los clubes, para poder elegir y que esto abarque la mayor cantidad de jugadores posible. Ni mencionar después el cupo extranjero, que también viene siendo otra discusión que viene sonando fuerte, pero partamos primero por subir el margen de edad y eso abarca una mayor cantidad de jugadores. Sería lo ideal para ver una, entre comillas, un torneo más atractivo, donde, por ejemplo, yo me imagino, no sé, muchachos de 17 o 18 años que están recién haciendo sus primeros pasos en el fútbol, entre comillas, profesional, tengan de visión a un líder del equipo con ya 28 años, que tiene más experiencia, una maduración ya en el fútbol con recorrido, con horas de vuelo, como dicen algunos profes. Creo que también sería importante, no solo en el aspecto físico, técnico, sino que también muy en lo psicológico, que yo creo que hoy en día, en donde estamos débil también en los cadetes, y hay algo que viene muy amplio y hay muchos temas para conversar. Alexis,
por ahí, bueno, no sé si se puede contar o no. ¿Hay algo gestionado para la próxima semana? Porque ahí hay un invitado potente que tendríamos para aclarar un poquito y conversar esto. Sí, ahí tenemos que confirmarlo durante el lunes o martes porque está teniendo clases, pero lo ideal es poder tenerlo, como dices tú. Es lo ideal, porque queremos tener a alguien directamente de ANFA también para aclarar estos temas, algunas dudas sobre los reglamentos y cositas que se han ido apareciendo. Profe, incluso, bueno, usted también tuvo un paso por segunda división con San Marcos de Arica, en donde fue campeón, y también ahí hay un tema con las restricciones de edad, pero ¿cómo ve esa transición de los jugadores de tercera a segunda? Porque, por ejemplo, yo me conocía, bueno, el caso entre comillas un poquito emblemático fue el de Mesa, que de haber estado en tercera de un salto importante y termina siendo campeón y jugando. No recuerdo si fue campeón, si es que alcanzó a estar en ese equipo campeón del año pasado. Sí, Nacho Mesa, sí. La verdad es que Nacho tiene una cualidad bastante grande que yo creo que muy pocos jugadores la tienen. Él tuvo la humildad suficiente de bajar desde Primera B en Valdivia, porque él estaba jugando allá, a Tercera B, un perro. Imagínate, llegar desde el club consolidado con institución Primera B a Ferroviario, buscando minutos para poder jugar, que en ese momento estaba en tercera B, ya con condiciones muy precarias, como todos lo sabíamos. Hay que tener una humildad bastante grande y una inteligencia bastante grande de saber que tenía que enmendar nuevamente su rumbo como jugador de fútbol. Y la verdad es que el camino, quizás la vuelta fue más larga que lo común, pero le salió bastante bien. Estuvo en Ferroviario, después pasó a Municipal Santiago. De Municipal Santiago, que en ese momento yo también estaba trabajando con él, nos lo llevan desde Cauquenes, se va hacia allá, termina el campeonato y después lo llevamos a San Marcos de Arica y, claro, jugó toda la temporada, fue uno de los jugadores que más minutos tuvo, salió campeón y hoy en día está afianzado en Primera B como titular. La verdad es que el salto que él dio es bastante destacable, pero también hay que reconocer el esfuerzo que él hizo en su minuto. El sacrificio que le hizo en su minuto, él no es de Santiago, él es de la región de Cauquienes, de la séptima región, y la verdad es que tuvo que dar una vuelta bastante larga, poca gente sabe el sacrificio que él hizo, así que todo lo que tiene hoy en día es bastante merecido. Y eso es importante porque, así como el caso de Ignacio, también nos gustaría ver el caso de muchos otros jugadores, Hay como mucho. quizás usted tuvo y vio muchos más antes y ahora son muy pocos. O sea, este año vimos que dio el gran salto, entre comillas, Julio Castro, Popín Castro y Fabián Ramos. Fueron los tres que dieron el salto en equipos de primera y los demás, muchos se quedaron ahí en que hicieron un buen año, pero por ser cupo en segunda no podían ser contratados o no se le podía dar el rodaje incluso en la misma tercera división. Y pasa también que, por ejemplo, un equipo de tercera hace una excelente campaña y pasa a segunda y al final tiene que renovar el equipo completo por temas de edad. Entonces hay cosas que obviamente quedan ahí, como dice usted, profe, que no se entienden de por qué razón se está esta norma. Nosotros tenemos ahí algunas campañas que hemos estado haciendo. De hecho, La vamos a conexión no es seguir. buena. La conexión no es buena, perdón que te interrumpa. La conexión de tercera a segunda no es buena porque, como dices tú, se acaba el límite de edad, sub 25, y tienes que pasar por defecto a una segunda profesional donde la edad de 25 años ya pasa a ser cupo. Entonces, es difícil, es difícil, ¿verdad? Es complejo. Ahí tendría que haber una mejor aplicación de la norma, como te digo. Regular mucho el tema de la edad, no creo que sea lo conveniente, por lo menos en tercera edición, y en la segunda quizás también ampliar un poquito el margen, creo que sería óptimo. De hecho, vemos, por ejemplo, el último caso de San Antonio, que fue el equipo, entre comillas, que se está armando de los últimos, donde uno de los cupos era Michael Ríos, o sea, un jugador con total mucha trayectoria, que uno de tercera división que hizo una buena campaña no tiene por dónde competirle. O sea, obviamente San Antonio iba a preferir a este jugador por encima de uno, entre comillas, joven, que está recién explotando, pero no tiene un nombre. Entonces, como dice usted, el tema de la conexión, lamentablemente, es otra cosa que hemos dicho. Somos unos ANFP, el otro ANFA, hay reglas distintas y ahí también hay algo que yo por mi parte no entiendo de por qué somos el único país que funciona así, a diferencia de los otros donde todas las categorías funcionan por el mismo ente, entre comillas. Complejo el tema, es difícil de analizar.
Pero bueno, hay muchas cosas que tampoco sabemos, ¿verdad? Muchas cosas a nivel dirigencial que de las que no vamos a tener el conocimiento pleno, para bien o para mal, ¿verdad? Pero lo que está a la vista es de que hay que intentar hacer algo con esta regulación que existe porque está quedando mucho jugador fuera, sobre todo en la tercera, no logra reinsertarse en el fútbol y eso es complejo. O sea, la idea es que puedan seguir su camino desarrollándose como jugadores de fútbol y en algún momento puedan explotar. Entonces, para no perder ese jugador que posiblemente explote más tarde, la idea sería regular estas normas o tratar de ampliar las normas, darle un poquito más de libertad a los clubes para que puedan seguir jugando. Así es. Antes de pasar a mencionar a nuestros colaboradores, Alexis, si pudieras hacer un pequeño resumen con lo que pasaba con la inscripción de los jugadores que muchos tenían dudas por ahí. Sí, bueno, recordar que todos los clubes que dieron su aprobación, que iban a jugar un posible campeonato, tenían plazo hasta el 15 de julio para inscribir a sus jugadores. Plazo que ya venció y que no hay posibilidades de inscribir ni sacar jugadores. Ahora también llamó la atención el caso de Ranco, que hace 2 días atrás en sus redes sociales anunciaba la llegada de un jugador, Sebastián, que venía de Provincial Osorno. Les comentamos que ese jugador fue inscrito el 15 de julio, porque también en el panel teníamos la duda, se había hablado ahí que lo habían presentado hace 2 días, ¿cómo era posible? No, el jugador estaba inscrito el 15, así que no hay posibilidad de inscribir jugadores y también el reglamento es súper claro en que los jugadores que ficharon, entre comillas, por un club tienen que pasar a lo menos 10 meses en esa institución. Así es, recordar que obviamente los clubes, la pandemia pasó, entre comillas, una semana antes del campeonato, entonces para esa fecha ya deberían haber estado todos inscritos, entonces no es por un tema de COVID que quedan amarrados, sino que quedan amarrados porque ya habían tomado la decisión, habían hecho, entre comillas, la pretemporada con los equipos, y ahí hay un tema que obviamente también vamos a aclarar en capítulos más adelante porque falta también información concreta de lo que está pasando en ANFA. Le mandamos saludos a Andro Martinich, un gran jugador de la categoría. Pone grande, profe Claudio, un crack en la cancha y fuera de ella. Sí, un gran saludo a Andro también, tuve la suerte de trabajar con él en San Joaquín y en Ferroviario. Y bueno, como arquero no lo voy a descubrir yo, pero como persona sí les puedo decir a todos que es una gran persona y también un gran profesional, ya, colega también, así que deseo la mayor de la suerte en su trabajo como preparador de arquero en Palestino. Así es. Bueno, Gonzalo también acá nos comentaba que Paredes, por ejemplo, Chupete Suazo eran jugadores que explotaron tarde. Hay cosas que también cambiaron en el fútbol formativo. Miguel Andrés Bravo Tapia, mi primo, le manda saludos a Víctor Toledo de T, me imagino que por ahí se conocen. Y ahora sí vamos con las menciones a nuestros colaboradores. Por acá tengo la tarjetita y el llaverito. Si mi amigo Alexi, perdón, mi amigo Fakir me ayuda ahí con el material. Los amigos de Ñuble Print. Así es. Ñuble Print tiene lo mejor en llaveros, tacitas, portamouse, relojes. Los mejores artículos que puedan ser personalizados para como tu equipo favorito. Ahí vemos tacita, por ejemplo, Universidad de Chile, vemos otras de Ñublense, del equipo que a ti más te gusta. Así que recuerda buscar a nuestros amigos en arroba nubleprint en Instagram o en Facebook, o también contactarlos al más 569-6692-7829, más 569-6860-2621. Están bastante activos en sus redes sociales, en lo que hacen con reparto a todo Chile, recordar, están trabajando con todas las medidas sanitarias, así que le mandamos un gran saludo. Yo estoy esperando por ahí una jineta personalizada de capitán, así que le mandamos un gran saludo a los amigos de Nuble Print. Recuerda buscarlos en arroba Nuble Print en Instagram. También le mandamos saludo a nuestro querido amigo Josman, de los primeros pioneros y los más fieles ahí con el programa que siempre sigue con nosotros. Acá tengo su tarjetita. De Josman Barber Shop, puedes buscarlo en arroba Instagram, ver su trabajo, lo que hace con el mejor corte de pelo, barbería, la mejor dinámica y bastante buena música. Recordar que no está trabajando en su local por el tema de la pandemia, pero sí está haciendo con su salvoconducto a domicilio, va, te corta el pelo, o incluso pueden hacerle consultas para saber cómo coordinar, para cómo trabajar con él. Así que vayan, contáctenlo en arroba de Josman Barber Shop en Instagram o al más 569-4144-1437. También le mandamos saludos a los amigos de Bazar Cafetero. Así es, lo mostré el día sábado, el otro día también por acá. Tengo, miren, acá me llegó directamente desde Colombia. Así es, ellos importan este rico café
Yo tengo aquí el tostado suave. En la mañana me estoy tomando el tostado medio, por ejemplo, como se ve ahí con una cafetera para preparar. Ellos traen, bueno, en grano y también molido. Necesitan la cafetera y pueden buscar en sus redes sociales @bazarcafetero o en bazarcafetero.com. Ahí está la información, los precios, las publicaciones, las promociones que tienen, incluso chocolates, cositas. Bastante interesante lo que traen nuestros amigos de Bazar Cafetero que están trabajando y están haciendo despacho a domicilio. Así que contactarlos y buscarlos porque el café de verdad que está bastante bueno para acompañar los días fríos. Mandamos saludos también a los amigos de Corur, así es, los que tienen la mejor indumentaria deportiva, se han abierto paso en el fútbol femenino, tanto como en el fútbol masculino. Así que recordar que ellos tienen de todo, camisetas, shorts, medias o lo que ustedes quieran para vestir a tu equipo. Búscalos en Corur Chile o Deportes Corur en Instagram o contáctalos al más 569-9927-9083. Puedes buscarlos, cotizar, ver su trabajo y consultar cómo puedes hacerlo para vestir a tu equipo con la mejor indumentaria deportiva de Corur Chile. Le mandamos saludos también a los amigos de Aqua Antu, así es porque lo han visto en nuestras redes sociales con nuestro mejor modelo ahí, Fakir, tomando agüita, incluso después de los entrenamientos. Así es porque ellos se siguen trabajando, siguen repartiendo a domicilio, así que búscalos en arroba aqua.antu o al más 569-4555-6740. Tienen bidones, dispensadores, incluso promociones ahí, por ejemplo, de más de 4 bidones te puede salir el bidón a 2.500 o la recarga de un bidón solo a 3.000. Son las promociones o precios que ellos manejan ahí en sus redes sociales, así que recuerda contactarlos totalmente directo en arroba aqua.antu en Instagram o al WhatsApp que di anteriormente. Y por último, le mandamos saludos a los amigos de China Walk. Por acá tengo mi cajita, mi colación, que nunca falla, con mi salsita de soya, todo. Así que mandarle saludos a los amigos de China Walk, que siguen trabajando en Conce con tres locales, La Serena con uno. Recordad que La Serena entraba en cuarentena, pero ellos van a seguir trabajando haciendo delivery y despacho a domicilio. Y acá en Santiago están con varios locales, Maipú, Patronato, Santiago Centro, Parque Arauco y nuestros amigos oficiales de Plaza Vespucio o La Florida. Puedes buscarlos en arroba China Walk La Florida o contactar directamente al más 569-6531-4313 para hacer tu pedido. Carne mongoliana, chapsú de pollo, cerdo barbecue, de toda la variedad que ustedes quieran para directamente a tu casa. Así que le mandamos saludos a todos nuestros colaboradores que están participando con el programa Ataque Directo y siguen funcionando con todo esto de la pandemia. Bueno, profe, pasar un poquito ahora a su área natural, a donde usted se desenvuelve y trabaja constantemente. Hablemos un poquito de los entrenamientos en cuarentena. ¿Cómo se manejan este tipo de dinámicas? Sí, mira, bueno, además está decir que es complejo. Yo en este minuto también estoy trabajando con los jugadores de la selección de la Universidad Andrés Bello. Y bueno, lo hacemos a través de estos dispositivos. Y es difícil porque lo que comentaba ayer también en otra de estas conferencias online, que hay cosas que se van a perder inevitablemente, ¿ya? Y hay cosas que se van a mantener. Y la verdad es que el aspecto físico, como desarrollo y cualidad física, no me preocupa tanto. Eso se ha mantenido, los jugadores se han mantenido entrenando en sus casas, hay pautas bastante claras y con buenas orientaciones a mantener los trabajos de fuerza, los trabajos preventivos, los trabajos que van enfatizados también en la parte metabólica, en la parte energética del jugador de fútbol, ¿ya? Con métodos intermitentes o cualquiera otro. Y eso no se va a perder. El tema es la vuelta cuando toque llegar a la cancha, sí se van a perder sensibilidades con el balón, porque eso no se ha entrenado en buenos meses. El sistema nervioso se resiente rápidamente, pierde esa sensibilidad, los controles no son los mismos, también los golpes del balón no son iguales. Y por una parte, eso es uno de los puntos que se puede perder, pero tampoco es tan preocupante porque se recupera rápido. En una semana yo creo que ya estás adaptado nuevamente. Lo que sí va a costar mucho son los movimientos coordinados, son los movimientos colectivos. Eso sí va a costar bastante porque tiene que estar siempre entrenándose para ser lo más coordinado posible. La inteligencia colectiva, la táctica, eso es fundamental y donde no se ha entrenado, no se ha trabajado mucho tiempo, va a costar adaptar estos procesos. Eso sería, yo creo que lo más complejo de recuperar.
pero es parte de lo que ya sabíamos. No podemos pretender volver a los mismos niveles, sino que vamos a tener que ir ganando en el camino todas esas interacciones grupales. Yo creo que vamos a tener los primeros partidos de competencia con una falta de estas acciones dinámicas, colectivas, coordinadas. Y después, durante la competencia, nos vamos a ir poniendo a tono. Eso es algo que va a pasar y que se ha visto también. No solamente en las competencias que ya se renovaron acá, sino que lo vimos en la primera instancia en Europa. Y también vimos lo otro, por ahí aparecieron unos videos de algunos grandes jugadores como Edinson Cavani y otros que los controles les quedaban largos, le pegaban al balón, se iban a las nubes. Y es parte de la inactividad de este sistema nervioso donde no reconoce esos movimientos durante mucho tiempo, pero que no les quepa duda que eso se va a recuperar. Desde el punto de vista físico yo no veo grandes problemas. Sí veo más problemas desde la parte colectiva. Y en cuanto a las lesiones, si hay un buen trabajo preventivo en casa y una buena adaptación, un buen reintegro a los entrenamientos normales, yo creo que no debiera subir la tasa de lesión. Ya, bueno, estos programas que han realizado la NFP y también ANFA, con fase 1, fase 2, fase 3, apuntan también un poco a eso, a hacer un reintegro deportivo más responsable y que no sea de golpe, ya, para tratar de bajar la tasa de lesión. Así que bueno, es complejo, no es fácil, pero tampoco va a ser tan terrible como mucha gente por ahí lo vaticinó, y tampoco seamos ilusos en pretender de que vamos a ver inmediatamente una gran dinámica colectiva de juego. Yo creo que va a costar un par de semanas hasta que esto se normalice. Sí, van a haber, de hecho, muchos cambios en cuanto a cómo se plantean los partidos de forma táctica, de forma colectiva, porque obviamente el jugador va a estar un poco más tieso. También recordando que obviamente la cuarentena acá ha sido más larga que incluso en Europa. Estamos hoy por ahí veía 150 días, o sea, es prácticamente el tiempo que está un jugador, entre comillas, lesionado, pero aún así puede estar activo. Entonces, como dice usted, se puede hacer trabajos. En sí, yo creo que igual hay un aspecto, y me imagino que usted también lo ve, porque cuando uno está en tercera edición termina no solo siendo preparador físico, sino que psicólogo, utilero, padre, de todo un poco. Yo creo que algo que afecta mucho al jugador de tercera división es el tema psicológico y esa incertidumbre de si voy a jugar o no, que es mi último año, que tengo que trabajar y estudiar, y muchas veces deja el entrenamiento de lado. Ahí sí podría afectar un poquito más ese punto, profe. Claro, o sea, la carga emotiva y la carga económica que tiene muchas veces un jugador de fútbol que también es responsable de una familia, de hijos, de otras obligaciones, de otras índoles, se termina pasando la cuenta en lo deportivo. Entonces, a eso súmale este fenómeno de la pandemia, el encierro y todos los perjuicios que trae esto, es otra mochila más. Entonces, claramente se puede afectar un poco por ahí. Lo bueno sería que el jugador de fútbol, en este caso de tercera división, tenga la capacidad de entender que va a ser un proceso complejo, que tenga la fortaleza mental, tratar de buscar las herramientas para poder soportar eso también desde el punto de vista psicológico, porque sabemos que quizás nos vamos a enfrentar a un escenario que puede ser duro, o quizás no lo sabemos porque no hay precedente de esto, pero la preparación psicológica tiene que ir desde ya. Yo creo que de forma quizás un poquito inconsciente, la han ido adquiriendo algunos jugadores, entendiendo que estamos en periodos complejos, entendiendo que quizás las ayudas económicas no van a ser lo que ellos esperaban en un comienzo. Vamos a tener que todos buscar este ajuste que necesitamos darle a esto para lograr un funcionamiento lo más normal posible. Desde ese punto de vista, lo psicológico creo que va a ser fundamental. Vamos a ver hartos problemas de esa índole, pero también, como decía hace un rato, es una linda oportunidad para que podamos sobreponernos y podamos salir de esto con mucha higiene y con mucha creatividad y más fortalecidos todavía. Profesor, Alexis. justo iba a preguntar. Ah, dale nomás. Profesor, todos nos gusta saber los plazos, tiempo, fecha. ¿Cuánto sería un proceso adecuado entre que los jugadores comienzan a tomar forma y cuánto ya podría ponerse en un fútbol competitivo? ¿Y cuáles serían las lesiones más frecuentes cuando esto se lleva más apurado, este proceso? Sí, mira, son varias preguntas, no vamos a tratar de responder todas las inquietudes. Plazo, no te puedo decir un plazo, ¿ya? Sí te puedo decir más o menos las etapas
de adaptación de distintos sistemas orgánicos, ¿ya? El sistema nervioso es lo primero que tarda en ajustarse, que se ajusta, ¿eh? Es lo más rápido en ajustar, como yo te decía, va a pasar una semana y ya tu organismo empieza a reconocer ciertos movimientos que están adquiridos por patrones repetitivos desde antes. Los controles, los giros, los golpes del balón, la sensibilidad para dar un pase corto, un pase profundo, un cambio de frente. Todo ese tipo de acciones va a ser lo primero que se recupere, ¿ya? El sistema nervioso capta esa información e inmediatamente la regula. Ya pasamos después a otros puntos, como por ejemplo el metabolismo anaeróbico, lo aeróbico. Lo aeróbico tiene muchas fases antes de poder llegar a su totalidad. Lo primero es una regulación nerviosa, después una regulación a nivel mitocondrial, después una regulación a nivel de musculatura respiratoria, y todos esos mecanismos se van ajustando y tardan más o menos 40 días en llegar a su mancomunión completa, desde lo aeróbico. Desde el punto de vista de la fuerza, vamos a tener unas 2 semanas donde vamos a poder adaptar a diversos mecanismos de tensión muscular. Entonces tenemos varias fases. Y yo creo que apunta a eso este plan de reintegro deportivo que ha propuesto la NFP, a entender también cómo son los procesos biológicos y recuperativos de las capacidades físicas que hemos perdido. ¿Ya? Si quieres un número, ¿ya? Vamos a tener más o menos 1 mes y medio. Pero ya dentro de ese 1 mes y medio vamos a haber recuperado algunas capacidades o algunas cualidades físicas importantes para el reintegro deportivo. Y con respecto a la otra pregunta, era, se me olvidó Alexis, Las la otra lesiones parte de más tu pregunta. frecuentes que se presentan cuando se apura este proceso. Las lesiones, claro, las lesiones. Si intentamos volver rápidamente, ¿ya? Es decir, saltarnos la fase 1, la fase 2, lo más normal, obviamente, van a ser las distensiones y los desgarros, porque el organismo ha estado exento todo este tiempo de acciones como los frenos, las desaceleraciones, las contracciones excéntricas, los giros, acciones propias que te da el juego, ¿ya? Y que obviamente llevan un esfuerzo muscular grande. Entonces, si es que no hubo un trabajo preventivo hecho antes en casa, ¿ya? Lo más probable es que sufras este tipo de lesiones en la vuelta. Y ahí yo veo lo bueno y lo coherente de los planes de reintegro. La fase 1 tiene cierto distanciamiento, obviamente, con los jugadores, pero tiene más trabajo analítico, tiene por ahí lo que he visto en algunos clubes, carreras de carácter intermitente, he visto algunos movimientos ya más futbolizados como giros, golpes al balón, cosas que vamos a ir adaptando desde lo muscular para no sufrir la distensión y los desgarros que probablemente puedan venir si es que pasamos desde el confinamiento hacia un juego reducido en campo. Ya, que en ese caso, como tú dices, si apuramos ese proceso y no hacemos la fase intermedia, que es el nexo entre el confinamiento y la realidad competitiva, vamos a caer en el lesión. Entonces yo veo que esas pudiesen ser las lesiones más comunes si es que apuramos este proceso. Un punto importante que vamos a tener que tener en cuenta porque incluso en un posible retorno se hablaba por ahí de partidos también a mitad de semana, una carga adicional a los jugadores de tercera división no estaban acostumbrados, entonces va a tener que, como decía el profe, una oportunidad para profesionalizar todo esto, en donde tiene que haber un trabajo en conjunto desde el DT, desde el ayudante técnico, el kinesiólogo, preparador físico, el encargado de sanidad, en caso de volver. Y no solo para en caso de volver, sino que para pensando en un 2021, o sea, todo lo que se haga va a tener que ser de forma mucho más profesional porque vamos a estar en el ojo de todos. O sea, si como clubes también estamos pidiéndole mejoras a ANFA, antes de pedir nosotros tenemos que ofrecer, en mi percepción, o sea, qué es lo que nosotros ofrecemos, si hay un buen trabajo, una buena calidad. Y la última pregunta, profe, porque ya se nos va acabando un poquito el tiempo, para anclar. Porque mucho se ha hablado ahora estos últimos días y este último año de la importancia del segundo entrenamiento, por así decirlo, que es el que hace el jugador fuera de lo grupal, en la forma en que se prepara personalmente. Está el caso de Benzema, que mejoró bastante su rendimiento, Sergio Ramos, que a la edad que tiene se lo ve una máquina, incluso el caso de, por ejemplo, Javier Zanetti, que con no sé cuántos años se sacaba una foto, por ejemplo, en la piscina y está como un jugador incluso a veces mejor que uno de 20. Qué importante es ese factor porque con Alexis lo vimos y lo comentamos el año pasado, la condición física de algunos jugadores dejaba bastante que desear incluso en la tercera división. Era determinante hoy en día en el fútbol moderno, porque ese segundo entrenamiento que se le llama, ¿ya? Viene siendo un entrenamiento que va más enfocado en dos aspectos. Uno es lo preventivo, ¿ya? Tratar de evitar la mayor cantidad de lesiones, eso es fundamental. Mientras
menos lesiones tenga, ya, o menos tasa de lesión hay en un equipo, mucha más disponibilidad de jugadores vas a tener, va a ser mucho más fácil la rotación, va a ser mucho más fácil también que aguante una carga de partidos consecutivos un mismo jugador. Entonces, obviamente, el rendimiento sube. ¿Ya? Y el otro punto importante de ese segundo entrenamiento es el fortalecimiento. Se hace mucho énfasis también en trabajos de estimulación de otros grupos musculares que a lo mejor no se pueden estimular cuando hace trabajos grupales, ¿ya? Algo más específico. Trabajo, por ejemplo, de musculatura fijadora, musculatura sinergista, que es la que ayuda al movimiento, o la que ayuda también en la estabilidad de la articulación, y eso va de la mano con lo preventivo. Y generalmente ese tipo de trabajo es solo de fuerza. Entonces, obviamente, un trabajo complementario hace que este jugador esté mejor preparado, tenga una mayor resistencia a las lesiones, tenga una vida deportiva mucho más larga, como en el caso de Zanetti, que me acabas de mencionar. Lo hemos visto también en redes sociales con Arturo Vidal y tantos otros que tienen edad sobre 30 años y siguen rindiendo al mismo nivel. Te hago un dato para hablarte de un caso que acabas de poner, que es Zanetti. Bielsa contaba que Zanetti nunca se lesionó en su vida deportiva, que solo se lesionó una vez, y lo lesionó él, ¿ya? Él, asumiendo la culpa a Bielsa, diciendo que se lesionó porque le quitó el gimnasio sin querer a Zanetti, ¿ya? Que Zanetti, antes de entrenar, pasaba por el gimnasio, iba a la cancha, después volvía, gimnasio, camarín. Y esa dinámica, cuando él la rompió en la selección argentina, fue cuando se lesionó Zanetti. Entonces él lo colocaba como un gran ejemplo de los trabajos preventivos, los trabajos de fuerza que tiene que hacer un jugador para mantener el rendimiento hasta esa edad. Entonces es bastante importante, obviamente, en el área que usted se desenvuelve, bueno, por algo, tantos buenos comentarios, no solo como preparador físico, sino también como persona en la llegada que tiene. Alexis, agradecerte que estuviste el día de hoy con nosotros, que te vas cada vez actualizando lo que pasa con Tercera División. Esperamos tener mayor información y que también te nos actualices en lo tecnológico. No, gracias. Ahí, importante poder estar conversando semana a semana del fútbol. Pequeñito, profesor, el folclore del fútbol, la mística que genera el jugar con público, ¿cuánto afecta a los equipos o al jugador el no tener esta motivación? Al equipo rival yo creo que obviamente se le facilitan las cosas, ¿ya? Al local se le dificultan. Siempre es lindo tener el público que te sube el ánimo muchas veces cuando no, las cosas no andan bien, y buscan la motivación de forma externa en esas cosas, ya que a veces te dan vuelta un partido, ¿no? Entonces, obviamente, ahí retomo hoy a Berlín con lo que proponía Mauricio hace un rato atrás. Psicológicamente el jugador va a tener que estar más fuerte, ¿ya? Y quizás tomemos esto como una oportunidad también de mejorar desde ese punto de vista. Desde, bueno, tengo que arreglármela por mí mismo, tengo que mejorar por mí mismo y no buscar esa ayuda que muchas veces el público te da. Si me preguntan a mí, obviamente es mucho más lindo jugar con público, pero ya que no está, hay que tratar de ser lo suficientemente fuerte psicológicamente para poder sobrellevar este impas que genera esta pandemia. Muchas gracias. Bueno, profesor, agradecerle que haya estado con nosotros, que nos haya compartido su experiencia, sus conocimientos. Las puertas siempre están abiertas en el programa y queda el micrófono abierto para palabras suyas ahí con la gente, que es lo que quiere expresar. Muchas gracias, Mauricio. Bueno, darle las gracias al programa, a sus colaboradores también, al poeta, que lo eché de menos, pensé que iba a estar acá en el panel, lamentablemente no se pudo conectar, pero bueno, le dejo también mi saludo más grande, y a toda la gente que siguió la transmisión, que sigue el programa frecuentemente, y darle las gracias y felicitaciones nuevamente a ustedes por cubrir esta categoría y por hacerlo con este programa tan profesional, tan bien hecho, así que felicitarlo nuevamente y ojalá que esta iniciativa dure por mucho tiempo más. Muchas gracias, profesor, por sus buenas palabras, por su disposición para con nosotros. Recordar a la gente que el día sábado en programa Ataque Directo Late va a haber un especial porque cumplimos como Ataque Directo 3 años, así que van a estar ahí integrantes del fútbol femenino, también Gonzalo, así que le mandamos un gran saludo a todos, a toda la gente que ha participado a lo largo de estos 3 años, que vean el programa del día sábado a las 22 horas, va a ser un programa especial de 2 horas, así que le mandamos saludos a todos, gracias a la gente que sintonizó, un abrazo acá desde nuestros hogares, cuídense y que sea gol. Chao, chao. Chao, chao.